a Sergio Massa en términos judiciales, ya no políticos, eso lo sabremos el próximo domingo, Lourdes. Paulino, vos sabés que hace días que vienen denunciando que hay amenazas a través de redes sociales contra la familia de Sergio Massa. El propio Sergio Massa, ayer en conferencia de prensa, se refirió al tema. No sé si tenemos el tape para escucharlo. Creo que la Argentina tiene que inaugurar una etapa nueva, que esa nueva etapa requiere de respeto, de diálogo, de bajar la violencia, ¿no? Miren, a mí me tocó hace 3 semanas por orden de la jueza Servini, mi familia está, digamos, toda con seguridad por un tema de amenazas reiteradas. No quiero ser argentina para mis hijos ni para nadie. Y es esa cosa, me parece que tenemos que dejar atrás la violencia, el amigo enemigo, la grieta y construir una Argentina donde el diálogo y el acuerdo y los consensos y las políticas de Estado sean la regla. Bien, ahí Sergio Massa contaba en el día de ayer en conferencia. Ah, pero justamente no es hoy, ¿no? Claro, estaba diciendo, si no estaba rompiendo todas las reglas de la electoral. No, ayer lo dijo en conferencia, contaba esta situación y se ordenó, la jueza Servini ordenó distintos allanamientos en el marco de la investigación, que como dijo bien Sergio Massa, hace 3 semanas la familia está con custodia. Bueno, detuvieron a 4 personas en un mega operativo de la Policía Federal Argentina, Paulino. 2 personas fueron detenidas en Córdoba, uno en Chaco y otro acá en Villa Devoto, en Capital Federal. Les secuestraron dispositivos electrónicos, teléfonos y computadoras y todos van a ser trasladados a la Ciudad de Buenos Aires para ser indagados por la jueza María Servini. Recordemos que estos ataques a la familia de Sergio Massa habían sido a través de redes sociales, Instagram, TikTok, y todos estos ataques hablaban de cuestiones políticas y también ataques contra la propia vida de estas personas, por lo cual es que se ordenan estos allanamientos. Fabio Notaro es productor hortícola y ha sido...